Muy buenos días. Bienvenidos a la legislatura de Mendoza, a la primera jornada de niñez y adopción organizada por la Comisión de Asuntos Sociales y Trabajo del Senado de Mendoza y la Subsecretaría de Infancias, Adolescencias y Juventudes de la provincia de Mendoza. Agradecemos la presencia de los senadores y diputados presentes, autoridades de ambas cámaras, también a las organizaciones presentes, Dignidad Educativa Unidad, Banda Infanto Juvenil Salvador Terranova, especialmente a sus directores Silvio Oropel, Marcelo López y Raúl González. También a la organización social Violeta Parra, del barrio La Favorita, a la organización social Movimiento Unión Popular, y agradecemos especialmente a la licenciada Belén García, quien puso a disposición la movilidad para el traslado de la Orquesta Infantil Salvador Terranova, dependiente de la Dirección General de Protección. Agradecemos también la colaboración desinteresada de todos quienes participaron en la organización de estas actividades y a los presentes. Ya conforman nuestra mesa académica y agradecemos también su presencia en la señora vicegobernadora de la provincia, Eve Casado, la senadora provincial Flavia Manoni, el senador provincial Sergio Márquez y la subsecretaria de Infancias, Adolescencia y Juventudes, licenciada Verónica Álvarez Ocampo. A continuación, le damos la palabra a la vicegobernadora de la provincia. Hola, buenos días a todos. Para mí es un placer poder dar inicio a estas jornadas. En primer lugar, quiero agradecer a todos los organizadores, a Flavia en especial, que ha estado como el pajarito de la propaganda, tiqui, 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 todo el tiempo. Porque quería que fuera lo mejor posible estas jornadas y ha logrado algo que es muy importante, que es que no haya grieta en algo que es tan importante como es la niñez. Creo que en esto tenemos que trabajar todos en forma mancomunada. Por un lado, independientemente de los partidos políticos, todos tenemos que tener el mismo objetivo, que es proteger a los niños de la vulnerabilidad que puedan tener. Independientemente de los poderes donde estemos, ya sea el legislativo, el ejecutivo o el judicial, también tenemos que tener el mismo objetivo, que es resolverle la situación a los niños de la mejor forma y evitar también que las vulnerabilidades que puedan estar sufriendo sean resueltas de la mejor forma. Y que a esto se le agregue la academia, creo que también es fundamental. Entonces, estas jornadas han logrado justamente esto. La reunión de todas las partes intervinientes en esta problemática que nos une a todos. Y espero que estas jornadas sean lo más productivas para todos y que podamos sacar de esto acciones que nos lleven a mejorarle la calidad de vida a todos esos niños que nos competen y que nos preocupan y que nos ocupan. Así que quiero agradecer a todos los participantes, quiero agradecer fundamentalmente también a todos los organizadores, a la gente de protocolo que se ha desvivido por que estas jornadas se puedan realizar, ya que habíamos tenido un problema de edilicio. Y agradecerles a mis compañeros de la mesa académica por la participación y porque sé lo comprometido que están con esto, el trabajo que hacen todos los días, todo el día, toda la semana, las 24 horas del día. Así que agradecerles a cada uno de ustedes por esto y espero que lleguemos a buen fin. Muchas gracias. A continuación le cedemos la palabra a la subsecretaria, la licenciada Verónica Álvarez Ocampo. Hola, ¿cómo les va? Buenos días.
Bueno, la verdad que estoy muy agradecida de poder estar acá compartiendo con ustedes esta jornada y especialmente agradecida a EVE por abrirnos las puertas de esta casa y sobre todo a Flavia Manoni y a su equipo de trabajo que propusieron estas instancias de encuentro, de participación, para que podamos problematizar lo que le pasa a las infancias y adolescencias de la provincia de Mendoza. Agradezco también profundamente que estén organizaciones que puedan compartir con nosotros la mirada, cómo ven a la niñez, cómo ven a la adolescencia y que podamos construir juntos, porque la verdad que eso es lo que nos propusimos cuando llegamos a esta gestión, a esta nueva gestión del gobernador Alfredo Cornejo, de convocar a todas las personas que puedan aportar para que tengan un futuro mejor los niños y las niñas y adolescentes de esta provincia. Y así lo estamos haciendo. Consideramos que la corresponsabilidad es de todos, todos los que estamos acá. La mayoría somos adultos y somos responsables y garantes de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y acá ninguno de nosotros se puede correr de ese lugar. La verdad que compartir con ustedes esta tarea no es una tarea para nada fácil, es un gran desafío. Mi equipo de trabajo, como lo decía Eve, trabaja las 24 horas y todos los días del año, y esto es una realidad porque tenemos hoy en los hogares, en las residencias alternativas, 911 chicos. 911 chicos que por diferentes situaciones no pueden estar al cuidado de sus padres y sus madres. Pero como Estado consideramos que el seno de una familia es el mejor lugar para que un niño, una niña y un adolescente se desarrolle. No concebimos que sean las residencias el lugar adecuado para que los niños puedan estar. Y trabajamos fuertemente en eso. Pero a la vez, la infancia y la adolescencia nos necesita ahora y nos necesita a todos juntos. Así es que, bueno, gracias por estar acá y por problematizar lo que les está pasando y por aportar también para una mejor calidad de vida de estos chicos, chicas y adolescentes. Escuchamos ahora las palabras del senador Márquez. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar acá. Creo que lo han dicho todo, pero yo quiero remarcar un punto muy importante, que esto también está siendo organizado por la Comisión de Asuntos Sociales y Trabajo, y todos los senadores realmente que veo ahí sentados, algunos, estaban totalmente de acuerdo en llevar adelante esto sin ningún tipo de distinción política, que es lo que más remarco y recalco esto. Yo creo que va a ser unos dos días de grandes experiencias, de escuchar al Ejecutivo, de escuchar a las entidades sociales, de escuchar a los chicos que van a venir. Realmente va a ser una experiencia, y de todos los proyectos que tenemos respecto al tema de niñez y adopción. Así que espero que disfruten estas jornadas y muy agradecido a todos por esta gran organización. Muchas gracias. Finalmente, le damos la palabra a la senadora Manoni. Bueno, buenos días a todas, a todos. Primero, rescatar y agradecer todo lo que se ha hecho, de todas también las administrativas, los administrativos, las personas que trabajan acá, porque nos tuvimos que trasladar de edificio ayer a las 4 de la tarde. Así que bueno, yo sé de que parecen cuestiones internas, pero es muy importante. Eso significa que hay un compromiso por la temática de la niñez, porque todas y todos trabajando para que esto salga como tenía que salir. Por supuesto, agradecer a la vicegobernadora que cuando hablamos de la temática de niñez, dijo, si es niñez, obviamente vamos para adelante. Ni hablemos, obviamente, de Verónica, que con Verónica nos conocemos hace muchos años. No voy a decir la cantidad de años porque si no van a sacar la cuenta, ¿no? Pero nos conocemos hace muchos años y en alguna situación ella fue mi jefa, aunque ustedes no lo crean. Y pudimos trabajar independientemente de dos ideologías, no sé si ideologías, dos partidos diferentes.
en todas las problemáticas de la provincia de Mendoza en términos sociales, que es muy importante hoy que está tan vapuleada la palabra social, ¿no? O justicia social. Entonces me parecía que es muy importante porque esa era la visión que compartíamos. Ni pensar, obviamente, al senador Márquez, que cuando empezamos a trabajar, él es el vicepresidente de la Comisión de Asuntos Sociales y Trabajo y yo soy, por este tiempo, la presidenta, vamos a ver si se puede renovar o no, cuando lo planteamos a toda la comisión, que acá veo a las compañeras y los compañeros de la comisión, obviamente se pusieron a disposición y eso es lo más importante, que en este tema de distintos, estábamos todos los colores políticos y cuando dijimos la palabra niñez fue mágica para que pudiéramos ponernos de acuerdo en que reflexionar, repensar sobre estas miradas a veces adultocéntricas hace que podamos generar nuevas políticas, nuevas leyes que justamente incluyan a todas y a todos. Pero en realidad empecé a pensar en mi niña, ¿no? Interior un poco. Y muchas veces me decían, primero te quiero recordar que haces lo que yo digo y listo. ¿Sí? No sé si a ustedes les ha pasado lo mismo. Haces lo que yo digo y listo. ¿Y por qué? Porque lo mando yo. Digo, esto, entre otras frases que parecen inocentes, ¿no? Nos terminan diciendo que hay alguien que obedece solamente y que es objeto de esa obediencia y que nosotros somos los que sabemos. Y esto se ha venido cuestionando en distintos paradigmas a lo largo de la historia, ¿sí? Lo mismo pasaba con las mujeres, seamos sinceros, digo, acá somos tres mujeres y acá veo muchas mujeres, que donde nos dicen, bueno, a ver, esto es para ustedes, ustedes hagan el té del partido. Entonces, también empezamos a recuestionar estas cuestiones de, entre comillas, asimetrías que también tienen que ver con la niñez. Y eso es muy, pero muy importante. Estos estigmas no son presentes. Han penetrado las representaciones sociales, el sentido común. Y muchas veces, algo, sin darnos cuenta, generamos microviolencias. Cuando le decimos a la niña y al niño, no, deja, yo pienso por vos, esto lo hago yo por vos, ¿sí? Indudablemente lo que estamos diciendo es que nosotros podemos y que ellos no. Entonces, estas microviolencias, sin hablar de las violencias que viven nuestras niñas, niños y adolescentes todos los días, son las que tenemos que también repensar. Y también el peregrinaje que sufren niñas, niños que están en estado de adoptabilidad y también familias que también están en ese mismo peregrinaje. Entonces, el otro día hablábamos con Belén, perdón Belén que te mande al frente, y decía, no puedo entender que alguien adopte un niño y que a los 15 días lo devuelva. Esa perversión. Y así sucesivamente, digo, hay que empezar a trabajar desde otro lugar, desde otra perspectiva, desde otra mirada. Y creo que acá la mirada de ustedes, los que tienen la trayectoria, los que han trabajado día a día, porque ¿saben qué? Cuando pensamos en las mujeres, que si el niño se enferma a las 3 de la mañana no nos pagan horas extras, ¿no? Si se enferma a las 2 de la mañana no nos pagan horas extras, ¿sí? Lo mismo pasa con las personas que están al cuidado de estas niñas, niños y adolescentes que están todo el día y tienen que estar todo el día al servicio. Y también pensemos en la capacitación que tienen que tener esas personas. No cualquiera puede estar al frente cuidando niñas y niños. No cualquiera tiene las habilidades, las capacidades, perdónenme mi deformación pedagógica, las capacidades y las destrezas para poder contener un niño, una niña que se intenta ahorcar en la noche a las 3 de la mañana, digo. Y no solamente eso, todo el proceso previo. Y, por otro lado, a veces, sin darnos cuenta, con esta mirada tan positivista, tenemos, por un lado, el Poder Judicial con sus resoluciones, y lo he vivido en carne propia. Por otro lado,
el Poder Ejecutivo, que tiene políticas muy interesantes a veces en el tema de la reinserción, de los padrinos, etcétera. Y por otro lado, digamos, el ex Rúa. Digo, tenemos como muchas diferencias a veces de criterios, porque también estamos hablando de tres paradigmas diferentes, que nos posicionamos en tres paradigmas diferentes. Entonces, esto va a ser un día de fiesta, un día de diálogo, un día donde vamos a poder intercambiar opiniones y por lo menos llegar a mínimos acuerdos, y esos mínimos acuerdos van a quedar registrados para que todas y todos lo podamos compartir y podamos debatir sobre esos acuerdos que hemos llegado. No quiero hablar mucho porque suelo hablar poco en realidad, no mentira, pero quiero decir algo que es muy importante. Que creo que no es una frase mía, en realidad yo trabajé mucho tiempo en el tema de niñez, les conté que estuve 1 año y 3 meses en Filadelfia trabajando el tema de la niñez específicamente, donde el Estado me hacía responsable si a uno de esos niños les pasaba algo, ¿sí? Y algunas frases muy importantes que dijeron, que quiero rescatar lo que ellos dicen, porque si no seguimos con la mirada adultocéntrica, empecemos a pensar en la mirada de ellas, ellos y ellas, aunque y ellas, sí. Fíjense, el niño que no juega, eso lo dice Neruda, no lo dicen estos niños, pero les quiero decir una frase. No decía ellas, Neruda, no. El niño no juega, el niño que no juega no es un niño. Pero un adulto que no juega perdió para siempre el niño que vivía en él y le hará mucha falta. Por ello, cada niño debería poner un cartel que dijera tratar con cuidado contiene sueños. Y en este sentido, siempre, 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 los niños nos enseñan tres cosas. De esas entrevistas les quiero recordar solamente tres pequeñas cosas para terminar. Por un lado, siempre están contentos, pese al sufrimiento. Terminan de llorar, de hacer una rabieta y después con una sonrisa, hasta nos castigan a veces con una sonrisa. Nos ponen el límite con una sonrisa, con esa ironía que realmente a mí me interpela. Y creo que a todas nosotras los que trabajamos en la temática de niñez nos interpela. Siempre están ocupados con algo, se aburren. Y veo a veces tanta bulia por parte de los adultos, tanta tranquilidad, tanta pereza, que realmente me parece que es otra interpelación que nos hacen los niños. Y obviamente, algo que, como decía la vicegobernadora, el tiqui, 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 que saben exigir con todas fuerzas lo que desean. Que la verdad que a veces nosotros, por una cuestión diplomática o por una cuestión de ser políticamente correcto, no lo decimos, no lo expresamos. Entonces, realmente estas tres cuestiones me parece que nos enseñan las niñas, niños y adolescentes. Porque si hay alguien insistidor, ¿no? Todos los que tienen niños saben cómo insisten cuando quieren algo. Y bueno, está en nosotros poder poner límites a veces, pero esos límites con amor y sin violencia. Así que en este caso los invitamos, las invitamos a generar un diálogo abierto, con respeto, respetando nuestras posiciones para poder lograr una síntesis en esta dialéctica maravillosa que se ha generado hoy y que ustedes son los protagonistas, no nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. También agradecemos la presencia de la Asociación Dulce Espera Adopción Mendoza. Agradecemos a los integrantes de la mesa académica. Ahora convocamos a todos los asistentes a trasladarnos a la sala de gobernadores para dar inicio a estas mesas de trabajo. Muchas gracias.